muy pocos universitarios que están lanzándose al mundo del emprendimiento. Y yo creo que ese es el primer punto en el que las autoridades han de trabajar y en el que debemos, entre todos, incentivar que haya nuevas vocaciones a temprana edad. En España hemos pasado del modelo del sol y playa al modelo del ladrillo. Se nos han acabado los dos por circunstancias que todos conocemos y tenemos que pensar cuál es el siguiente salto, el siguiente modelo que nos permita, de una manera más o menos ortodoxa, ir creciendo. Y yo creo que no hay ningún otro que no sea el modelo del emprendimiento y el modelo del talento. Antes les hablaba de estadísticas y no voy a dar muchos más números, pero sí me gustaría hacerles reflexionar sobre un último dato. En la encuesta que determina cuántas personas en cada país del mundo piensan emprender, piensan abrir un negocio propio en los próximos 3 años, en Estados Unidos el 38% de la población encuestada manifiesta que en los próximos 3 años abrirá una empresa o tiene intención de hacerlo. En Europa la media está en torno al 21%. En España, sin embargo, solamente el 5% de la población se muestra dispuesta a abrir un negocio en los 3 próximos años, pese a que, como digo, tenemos el mayor índice de paro. Y eso nos lleva a un escenario en el que hace tan solo 4 o 5 años el 90% de los emprendedores eran emprendedores vocacionales. Ahora mismo estamos en un mix de emprendedor vocacional y emprendedor por necesidad, prácticamente al 50%. Esto que pueden ver en este gráfico es las razones por las que el emprendedor vocacional decide emprender. Esto ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo y es muy importante que cada vez podamos conseguir que haya más emprendedor vocacional. Cualquier vocación emprendedor es buena, incluso las que son por necesidad, pero tienen un enorme índice de fracaso, mucho más de lo que lo tienen las vocaciones por oportunidad. En definitiva, emprender en España es estar preparado para afrontar dificultades en solitario. Somos un mercado pequeño. Yo les pondré un ejemplo. Un business angel en mi sector, en el sector de la tecnología, cuando invierte en una empresa de nueva creación, en el proyecto de un joven emprendedor, puede tener un rango de inversión de entre tal vez 25, 50, 100 o hasta 150.000 euros para apoyar esa idea emprendedora, esa nueva empresa en una primera fase de financiación. Un emprendedor en Suiza, yo conozco algunos, no tienen ningún problema para llegar a rangos, en ese mismo caso, de hasta 3 millones de euros. Somos un mercado muy pequeño, somos un mercado muy limitado y debemos ser conscientes más que nunca de ellos. El emprendedor debe saber que no va a estar protegido, que va a tener un montón de dificultades, que incluso va a haber un cierto rechazo social al empresario y al emprendedor. El emprendedor español es, en cierta medida, un hombre orquesta que, por dificultades económicas en muchas ocasiones, no delega y hace absolutamente todo por sí mismo. Aún así, una generación anterior lo hizo y tenemos una generación que está mejor formada y mejor preparada que nunca, por lo cual no hay ningún tipo de dificultad añadida a todas estas, que no son pocas, que sea insuperable y que no se pueda llevar a cabo. Emprender es edificante. Yo no puedo sino animar a todo el mundo a emprender. Es edificante pese a todas las dificultades coyunturales que hay en nuestro país y hemos de decir también que hay que abandonar un poco la política de la queja constante. Estas dificultades hace 20 años eran mucho mayores y una generación lo hizo. En definitiva, emprender, podríamos decir que en España es ser en cierto modo un suicida o en cierto modo ser un loco. Pero, insisto, es tremendamente edificante y nos lleva a muchas satisfacciones. Emprender engancha. Yo personalmente no me considero mejor o peor por ser emprendedor que nadie. Antes hablábamos de los funcionarios, yo también hablaré ahora en unos minutos. Realmente son opciones vitales. El emprendedor puede emprender por cuenta propia, por cuenta ajena o también emprender dentro de la administración. Emprender no deja de ser un estilo de vida y se puede llevar a cabo en cualquiera de las circunstancias. Las satisfacciones son crear valor, dirigir tu destino, poder llevar a cabo tus ideas y, por supuesto, para mí, la más importante, poder emplear personas que te complementen y aumenten tu valor. Luego hay otras muchas satisfacciones o beneficios, como el de gestionar tu tiempo familiar con libertad y el poder tener unos niveles, unos techos de expectativas económicas más altos que el que, sin duda, se pueden tener como asalariado.